Unit 1, Lesson 5. What do you do? Al finalizar la lección, los alumnos identificarán el uso de a, an, para hablar acerca de profesiones u ocupaciones. Hello, boys and girls. How are you? Do you remember the last lesson? Recuerden que vimos algunas expresiones útiles para escribir una autobiografía. Por ejemplo, I am a bird. My name is Tayari. I live in Simo. I'm Tayari. I'm Tayari. First name, Diego. Last name, González. Occupation, student and tourist guide. Address, Hondonada 36, Simol, Chiapas. Email address, diegon@hotmail.com. Telephone number, 234510. Date of birth, November 16th, 1996. Muy bien. Disculpen, caballeros. ¿Sabrán ustedes dónde vive Mr. Jigsman? ¿No? Oh, gracias. Disculpe, ¿usted sabrá? ¿No? ¿Tampoco? ¿Usted de pura casualidad sabrá? ¿No? ¿No? Oh, bueno. Muchas gracias. Gracias a todos, ¿eh? Sí, adiós. Estamos esperando otras cosas, ¿no? No sé ni qué hacer. ¿Escucharon que hay un tipo paseando por el pueblo? Sí. ¿Quién será? Me gustaría saberlo. ¿Es un extranjero? ¿Cómo voy a saber si no lo he visto? Tal vez es un actor famoso que está de vacaciones. O un scout. ¿Un qué? Un scout. Así se le dice a la persona que busca nuevos jugadores para un equipo. ¿Y qué haría un scout aquí si ni siquiera tenemos campo de fútbol? Tal vez viene a verme jugar. ¡Ay, sí! ¿Cómo no? Tal vez es un policía. ¿Qué te hace suponer eso? Dicen que siempre trae una libreta en la mano y anota cosas. Además, he oído que oculta algo bajo su brazo. De seguro, es una pistola. Tal vez es un escritor que anota datos para escribir una novela. Por su descripción, no parece policía. O tal vez... Mateo, have you made a list of the things everyone will need for the next climb? Yes, here it is. A backpack, a rope, a bottle of water, a pair of climbing shoes, some rings of solid aluminum called carabiniers, a pack of sweets, and something important. They should take care of nature. Very well, we're ready. Yes, we are ready! La película es muy interesante. No lo hice. Decirte que nunca había visto una historia semejante. Ay, lloré, lloré todo el tiempo. Ya llegó el maestro. Pero me gustó mucho. Good morning, class. Good morning, teacher. In this class, we're going to see how to use the indefinite articles a and an. The indefinite article a is used before words starting with a consonant sound. And the indefinite article an is used before words starting with a vowel sound. For example, a mechanic, a footballer, an engineer, a plumber, an actress. Is that clear? Yes, teacher. Do you have any question? Teacher. Mm-hmm. What will happen if a sentence begins with a silent H? Good question. In that case, we use the article an. For example, an hour.
¡Ah, mechanic! ¡Ah, footballer! ¡An engineer! ¡A plumber! ¡An actress! ¿Is that clear? ¡Qué bien se está aquí disfrutando de la brisa! ¿Tú qué andas volando por todo el pueblo? Cuéntanos las últimas novedades. Is it true that there is a foreigner in Simol? Yes, he's a foreigner. But I don't think he is a tourist. He seems to be someone else because he arrived alone and not in group as the other tourists. What do you think he does? Is he an investigator? Is it true that he is a policeman? I have already told you that I don't know who he is. Not even what he's doing in Simol. Is he a hunter? Hunters don't exist. Sí, existe. He escuchado a Rose decir que sí hay cazadores. Son unos hombres que atrapan a seres como nosotros para venderlos en otros países. Tienes razón. Inclusive hay una ley que nos protege. En todo caso, este señor no parece un cazador. Tiene cara como de alguien que anda buscando una calle. ¿Y para qué quieren a alguien como nosotros? Para vendernos como mascota. Pero eso es un crimen de lesa animalidad. Sabino, ya empezaste con tus palabras domingueras. Las palabras correctas son lesa humanidad, que significa crímenes contra la humanidad. Leso quiere decir agraviado, lastimado, ofendido. Ya, sábelo todo. Mejor sigamos disfrutando del sol y de la brisa. ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Pasa! ¡Gabriela! Hola. ¿Qué haces? Trataba de leer un libro, pero no puedo concentrarme. ¿Por? Es que ya se acerca el cumpleaños de Rose y no sé qué regalarle. Ese no es un problema. Regálale un libro o un disco. Pero no sé qué música le gusta. Y en cuanto a un libro, todavía no lee muy bien en español. Mejor vamos a dar la vuelta por el pueblo. Y te invito a un helado. ¡Está bien! What a nice town. Yes, I'm so happy living here. I agree. Hi. Hi. My name is Dodson. Charles Dodson. How nice to meet you. I'm Rose. And I'm Dakota. Nice to meet you, too. And where are you from? I'm from Philadelphia. What do you do? I'm a journalist. What do you do? I'm a biologist. What do you do? I'm an archaeologist. I'm looking for Mr. Ishmael. You can find him in the community center. Thank you so much. I'll see you later. I'm a student. I'm an engineer. I'm an archaeologist. Hoy estás muy elegante, Ixmal. Tú no te quedas atrás. Veo que el agua y el jabón hacen milagros, ¿verdad? Pues no me tocaba baño, pero la visita tan importante vale la pena. Además, como tu asesor, debo estar presentable. ¿Desde cuándo eres mi asesor? Desde que despediste a Sabino. Está bien, pero no vayas a interrumpir. Discúlpame, Ixmal, pero los asesores dan consejos, opiniones, puntos de vista. Además, seré tu intérprete, pues creo que a ti todavía te falla el inglés. Eso harán los asesores de la ciudad.
Pero aquí los asesores se quedan callados. Pero, Jigsmore... ¡Ay, no protestes! Buenos días, Mr. Ishmael. I'm Charles Stockson, el periodista. Buenos días. Lo estábamos esperando. Como le comenté anteriormente, quiero hacerle una entrevista. Adelante. How old are you, Mr. Ishmael? I'm 106 years old, and I still feel very strong. Where were you born? Here in Simol, the place where I have never gone out. I know the region like the back of my hand. And what do you do, Mr. Ishmael? I'm a katinaf, which means head of the principals. I was selected by the principals of each neighborhood, and I will keep this position until I die. Because I have participated in all matters related to the community, either religious or profane. Wonderful. Now, Mr. Ishmael, tell me about the occupations of the people in this center. I'm just going to give you some examples. Doña Jimena is the manager of this center. Dakota is an archaeologist. Diego is a student. Eneida is a teacher. Martin is a teacher, too. Ángel is a student and an amateur footballer. And Mariana is a student and a tour guide. Thank you, Mr. Ishmael. It was a pleasure to know you. Goodbye. ¿Ya se enteraron? ¿De qué? Del extraño que paseaba por el pueblo. ¿De quién se trata? Resulta que es un periodista de un gran diario extranjero. ¿A qué vino al pueblo? A entrevistar a Jigsmael. Se va a volver muy famoso. Solo por unas horas. Recuerden que las noticias pronto se vuelven historia. Ya salió el filósofo. Claro que no. Eso lo dijo la maestra Eneida. No, no es cierto, Diego. No digas mentiras. Eso no es cierto. En esta lección, revisamos los artículos indefinidos a y an para referirnos a las profesiones y ocupaciones. Veamos los ejemplos. What do you do? I'm a journalist. What do you do? I'm a biologist. And what do you do? I'm an archaeologist. I'm looking for Mr. Ishmael. You can find him in the community center. I'm a nurse. I'm a student. Espero les haya quedado claro el uso de a y an para hablar de profesiones u ocupaciones. I want to be a journalist. What do you want to be? Think about it and see you next lesson.